Buen día, segundo grado, bienvenidos al resumen de la semana de la clase de artes, donde tocamos el tema del símbolo, con el fin en mente de analizar la función comunicativa del símbolo visual. Vamos a empezar. Los símbolos sirven para expresar ideas o pensamientos de gran profundidad o complejidad. Vamos a explicarlo con uno de los elementos básicos de las artes visuales, la línea. Si vemos una línea ondulada en una pintura, se trata de un elemento compositivo o formal que tiene muchas funciones, como crear formas, dar contorno a las figuras o generar movimiento o ritmo. Sin embargo, si esa línea se alarga y se une para formar la figura de una especie de ocho alargado y horizontal, se convierte en un símbolo que representa el concepto tan vasto como el infinito. Pero entonces, ¿qué son los símbolos? Los símbolos visuales son formas, figuras o colores que representan una idea, un concepto o un sentimiento. Sin embargo, un símbolo puede tener varias lecturas según el contexto, tiempo y espacio en el que se haya creado y la interpretación de quien lo observa. Por ejemplo, cuando vemos la figura de una paloma blanca en un cartel publicitario, es probable que simbolice la paz, mientras que si la vemos en una imagen de la religión católica, adquiere otro significado, pues simboliza al Espíritu Santo. Otra característica importante del símbolo es que es una forma de representación que sintetiza en una imagen muy simple una cosa o concepto. Debe ser simple para ser entendido con facilidad. Por otra parte, el símbolo sirve para representar cosas que no tienen un aspecto visual, conceptos abstractos que no tienen forma física de describir, como el amor, la libertad, la fe, la patria, etc. Para tu ejercicio práctico realizaste durante la sesión una lotería de símbolos, donde pusiste diferentes conceptos, como el tiempo, la cuarentena, la clase virtual, el cubreboca, la soledad, el poder, el miedo y la esperanza. Lo compartiste con tus compañeros y solo pudiste utilizar formas y colores que venían en las presentaciones de Google Drive. Veamos el trabajo de tus compañeros. Para nuestra segunda sesión tocamos el tema de los símbolos en tu comunidad, donde diseñarás un sistema de símbolos para comunicarte con tu entorno. Todo puede ser representado por medio de símbolos, lugares, cosas, personas y conceptos abstractos. Todas las culturas tienen sus símbolos propios, son parte de su identidad y una forma muy útil de comunicarse. Casi todos podemos entender los símbolos que se colocan afuera de los baños públicos, aunque estemos viajando en otro país. Sin embargo, existen símbolos de diversas asociaciones culturales, como las artísticas, políticas, religiosas, comerciales, industriales, deportivas, etc. Independientemente del lugar en donde vivas, todos compartimos un entorno en común, que es el Colegio Edmund Hillary. Por eso, en tu último ejercicio, vas a realizar el croquis del colegio con su respectiva simbología. Te invito a ver el resultado del trabajo de tus compañeros. Te invito a seguir participando de forma activa dentro de las sesiones. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.